Mira, precisamente ayer recibíamos de parte de nuestro alcalde una denuncia en el municipio del Almendro, donde unos terrenos que ya el Consejo Municipal y la alcaldía había destinado y había donado para unas familias, sobre todo para mujeres, madres solteras y personas y familias de escasos recursos, fue tomado a la fuerza, y dicen que fue el mismo exalcalde el que se puso al frente de la población que está en esa situación para ir con machetes y con lujo de fuerza a tomarse esa propiedad que le pertenece precisamente al pueblo que lo necesita. Esta es una forma de violencia contra la propiedad, esta es una forma también de intimidación y esta es una forma equivocada de hacer política, ¿verdad? Yo creo que el partido opositor en ese municipio, si tenía una necesidad de dar tierra a sus simpatizantes o de beneficiar a una población X, para eso hay mecanismos. Y hay mecanismos que se establecen en la ley de municipio para que se someta a solicitud a la alcaldía la donación de terreno. El hecho de violentar estos mecanismos nos da y nos sigue dando la pauta de que no hay una estabilidad política, no hay una estabilidad social y no hay una estabilidad jurídica en este país. Por eso es grave. ¿Qué acciones ha tomado el CPRL? Porque esto es una alcaldía del CPRL. Esta es una alcaldía. ¿Qué acciones ha tomado o piensa tomar el CPRL ante esta situación? Mira, ahorita estamos en comunicación constante con el alcalde. Esta es una situación delicada, que se trata de pobladores del mismo municipio. Y yo creo que esta es parte de esa lucha que tiene el partido de gobierno por polarizar a la gente. Esto tiene otras vías y otros mecanismos donde se pueden solucionar estos problemas. Es grave la situación porque estamos hablando de una toma de tierra con violencia, ¿verdad? Entonces hay que encontrar unos mecanismos y una salida dialogada con las autoridades municipales y que se cumpla con la ley. ¿Usted tiene el dato de cuántas familias están siendo afectadas?